Vamos a ver unos cuantos juegos en el Xiaomi Redmi 3. Vamos a empezar con GTA San Andreas, que lo tengo comprado. Lo he descargado en Play Store. Tengo todos los ajustes puestos al máximo para que veáis cómo se mueve el juego cuando lo tenemos todo al máximo. No voy a coger ni la bici porque, como podéis ver, va con bastante lag. Se nota, ¿no? Muchísimo lag. Es injugable. Así que los controles habría que dejarlos como vienen de serie, así. Y entonces el juego sí que es jugable. Si no, tiene tanto lag que es una porquería jugar. ¡Oh! Culpa mía, ¿eh? No hace falta ni que te pares. Obviamente, si tenemos los gráficos puestos como nos recomienda el juego, pues el juego funciona perfectamente. No tiene lags ni nada. El siguiente es Asphalt 8. Vamos a los ajustes. Sonido y visual. Lo tenemos al máximo. O sea, en calidad alta. El sonido no es malo, ¿eh? Cuando lo dejamos apoyado en alguna superficie se amplifica. Aunque esté aquí abajo, se amplifica bastante. Bueno, en Asphalt 8 yo veo que va bastante bien, con todo al máximo. El siguiente que vamos a probar es Dead Effect 2. Lo tenemos todo puesto al máximo. Pues con el Dead Effect 2 parece que va también bastante bien con todo al máximo. Vamos a probar FIFA 16. Bueno, parece que funciona sin ningún tipo de lag tampoco el FIFA. Así que estas son las pruebas de rendimiento en cuanto a juegos con el Xiaomi Redmi 3. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, compartidlo con las redes sociales y suscribiros si aún no lo estáis. Un saludo.